a un nuevo video. Chicos, pues el día de hoy amanecí, gracias a Dios, con mucha energía y con cero mareos. Entonces, pues desde ya tengo varias semanas que decidí, bueno, que quiero hacer esta actividad, pero pues por una cosa u otra, pues no la había podido llevar a cabo. Pero ahora que amanecí con todo el power, con todas las pilas, pues la vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer burritos. Sí, señores, burritos de machaca y de carnitas con nopalitos. Y lo vamos a ir a entregar. No sé a qué hospital todavía. Al ratito lo vamos a decidir. Pero vamos a hacer esta actividad. Y aparte, las tortillitas van a estar recién hechas a mano en el momento. Para que estén bien calientito todo. Y lo podamos llevar así calientito, recién hecho, y pues que la gente a la que se lo vamos a dar lo disfrute. Gracias a Dios, y pues también al trabajo y todo eso, pues me está yendo bien. Entonces a mí me gusta compartirlo y siento que cuando lo comparto se me multiplica. Y qué mejor que hacer este tipo de actividades. La neta, me siento muy feliz cuando las hago. Las quiero hacer ya más seguido porque me siento muy bien, neta plebe, siento una satisfacción por dentro y mi corazón se alegra. Entonces, pues bueno, vamos a hacer esta actividad. Ahorita voy a empezar a hacer los guisos, y ya que, porque aquí voy a hacer los guisos, pero los voy a transportar para allá con mi mamá, porque allá va a ir la muchacha a hacer las tortillas. El día de ayer le hablé, me puse de acuerdo con ella. Quedamos en que se iban a hacer 12 kilos, 11 o 12 kilos, no recuerdo. No sé si vayamos a hacer más, no sé si vayamos a hacer menos, porque pues yo quiero hacer de perdida unos 150 paquetitos de dos burritos para entregar. Entonces, pues vamos a ir viendo cómo va a ir evolucionando este asunto. Pero por mientras, yo voy a empezar a hacer los guisos. Voy a hacer machaca con papas, de la machaca la más rica, la neta, la que me gusta a mí. Y igual las carnitas las compré donde yo siempre compro. Y pues así, plebes, así va a estar el business el día de hoy. Vamos a andar por las grandes calles de Culiacán entregando todo esto. Vean, ya cocí los nopalitos. Por acá tengo ya cociendo los tomatillos. Ya estoy picando la papita. Vean, esto me hace la vida más fácil. Oigan, pues este arroz ya se coció, vean. Estas son las carnitas con nopalitos y les puse tomatillos. Nada más que no lo dejé muy jugosa para que no se aguaden los burritos. Y vean, por acá quedó la machaquita. Ay, quedó riquísima. Ya quisiera yo echarme un burris. Bueno, pues ya en chinguiza voy a ir a pegarme un baño. Voy a ir a pegarme un baño y a pues alistar todo, a subir todo al carro para ir a hacer todo este merequetengue. Plebes, de la emoción ya se me habían olvidado los frijoles. Me quedaron fantásticos de rico. Son unos frijoles naturales, pero les eché su respectiva mantequita de puerco y todo. Y ya por acá tengo las otras dos ollas de comida. ¡Fierro, vámonos! Pues no soporté las ganas, porque hagan de cuenta que la Rosa va a abrir una tienda de ropa, de cosas, de productos, bolsas, bodies. Va a vender de todo y todo original, y vean. ¡Wow! Les voy a mostrar. Vean qué bonita. Y neta, están a muy buen precio. La Rosita, la Car, ¿cuánto dijiste que la ibas a dar? Queda 1900. Esta, vean, está preciosa y 1900 pesos, plebes. Tienen muchísima. Vean, estas de corazoncito, qué bonitas. Ay, no, siento que quiero mejor la de corazón, Rosa. Neta, hay muchísimas. Ya en estos días va a ser la inauguración y obviamente los voy a invitar. Vean, esa también me gustó. Ay, esas también están bien curiositas. No sé, no sé, vamos a ver. Vean, hay muchísimas. Y todo es original. Por ahí hay más mercancía. Uy, casi me mato. Por ahí hay más mercancía. Y pues vengo a encharcarme. Ay, esa también, qué bonita esta cartera, vean. Pues no sé, a ver qué le agarro. Pero están perfectas para el Día de las Madres, please. Aprovechen.
Y pues ahora la Rosa no me va a acompañar a entregar los burritos porque pues ella tiene ahora su negocio, pero me va a estar apoyando desde aquí, desde su casa. Está escondida, véanla. Oigan, pues ya vamos a empezar, ya estamos listos, vean. Con comadres y todo el asunto. Porque si vamos a hacer algo, lo tenemos que hacer bien, bien entonces. Ahí está, ándale, ¿sí la ven? Sí, mira, hay que ponerlo aquí y ya aquí empacados los vamos echando los burritos para que no se enfríen. Sí, ahorita vamos a acomodar. Pues ya vamos a empezar, ya tenemos aquí todo listo, vean. La coca no es mía. Para que no empiecen que ya tomo coca y que no sé qué, no, la coca no es mía, es de mi mamá. Porque ella tiene poquita diabetes, entonces toma la coca sin azúcar, para que no le dé el diabetes fuerte. Ella es la muchacha que les decía que hace las tortillas bien ricas, las de harina con sal y dulcecitas, la neta, ¿verdad, Yuli? Se llama Yulisa y ahorita les voy a decir dónde vive para que vayan allá a comprarle tortillas. ¿Qué días te pones y a qué horas? De lunes a viernes, de 5 más o menos como a 10 de la noche. Sí, hoy, de 5 de la tarde a 10 de la noche, pero dicen las malas lenguas que se le acaban bien temprano. Entonces, prográmense para que lleguen temprano a comprar. Oigan, ya estamos listas. Vean, cuando ustedes saben que la señora del mercado de las quecas trae este mandil, saben que va a estar fabulosa la comida. Saben que va a estar perrísima. Y luego les va a contar un chisme fabulosísimo también. Pues ya vamos a empezar. Ay, quisiera mostrarles todo, vean. Ya vamos a empezar con la repartición. Estas aquí ya vienen hechas unas que las acabo de hacer. Vienen súper, súper calientitas, ven. Y vamos a empezar ya. Vean, pues ya voy a empezar. Esta la voy a poner un poquito aquí abajo para que vean. Vean, voy a agarrar una tortillita, le voy a poner frijol. Primero voy a hacer todos los de machaca, todos los taquitos de machaca, y los voy a acomodar aquí y ya luego los voy a embolsar en estas bolsitas. ¿Quieres, Yuli, un taquito? Mi mamá el día de ayer hizo tamales, entonces nos está dorando un tamal, pero yo nada más lo voy a oler porque no puedo comer. Vean, así ya quedó el burrito y ya ahorita que tengamos varios, pues los voy a ir empacando aquí, en esta bolsita. Voy a echar dos, uno de machaca y uno de carnitas. Y listo, aquí los vamos a ir, los quiero ir metiendo aquí para que no se enfríen. Aquí en esta, irlos envolviendo así y que lleguen calientitos a su destino. Pues vean, estamos en friega porque parece que no, pero son un montón, ¿verdad, Yuli? Sí. Es un montón. Ya mejor me puse de una vez como los iba haciendo. Vean, los estoy empacando para que no se enfríen y los estoy... Los estoy empacando. Porque no, hombre. Si no, no nos va a rendir. Y la neta no quiero entregarlo tan tarde. Ay, está bien caliente. Y no quiero entregarlos fríos. Que yo sé que los burritos no pasa nada, se enfrían un poquito, pues, pero de todas maneras quiero entregarlos bien, pues. Oigan, pues. Ya finalizamos esto, ya se acabó todo, vean. Nomás quedó este por aquí desbalagado. Pero, y quedaron estas tortillitas. Pero pues ya no tenemos guisos, no sé si ahorita voy y compre un poco de cochinita y frijoles puercos y también pues los entregue, ¿no? Pero ahorita vamos a ver qué pasa, qué sucede. Voy a subir todo al carro. Y voy a ir a la inauguración del negocio de una amiga y ya de ahí me voy a ir al hospital a entregar estos burritos. Gracias a Dios todo nos salió muy bien, excelente. La neta, las tortillas están riquísimas y pues los guisos ni se digan.
Espero que le gusten a las personas que se los entreguen. ¿Sabes qué me faltó? No compré tomar. A menos que ahorita vaya en putiza al Sam's y compre, pues no sé, refresquitos o algo. Pero ¿cómo los voy a helar? ¿Con hielo? ¿En hieleras, verdad? Pero no, bueno, pues ni modo, voy a entregarlos así sin bebida. Se me olvidó, hasta ahorita me estoy acordando. Pero lo bueno que se van a entregar esos. Parecieran que son poquitos, pero no, vean, es un hoyón. Y aquí están rebosaditos. Y pues aquí ya vine a dejar a la muchacha que me ayudó a hacer las tortillas. Y les voy a enseñar dónde vive para que vengan y compren tortillas de harina. Las que tienen azúcar tienen que ser sobre pedido porque no le piden mucho con azúcar, así que casi siempre tiene, pero salada. Vean, es aquí en la bajada de las juntas, se vienen por aquí y es esta casa. Aquí vamos a bajar el menjurje porque vean, traemos todo acomodado. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo, que se pueden morir por dignidad, mordiendo el corazón. ¡Oh! Ahí hay agua, y más abajo hay lodo, viejas pinches. Oigan, pues ya vengo mega feliz, súper feliz de más. Vengo felicísima, porque salieron muy buena cantidad de paquetitos para entregar. Entonces, y todo salió mejor de lo que esperaban. No les digo que cuando uno da algo de corazón, se te regresa triplicado, plebes. Neta, a mí se me regresa triplicado todo este asunto, todo este merequetengue. Por eso me gusta hacerlo, porque lo disfruto. De principio como que sí estaba estresadilla, porque dije, a la madre, dije, nos vamos a tardar un chorro, no vamos a cuajarla. Pero no, gracias a Dios sí. Y como les digo, vengo muy contenta. Me siento muy contenta, me siento muy feliz. Ya es fin de semana y me quiero divertir. ¡Au! Feliz, feliz, con una lombriz. No, pues, ahorita voy a ir a la inauguración de la boutique de una amiga. Porque hagan de cuenta, van a saber ustedes que yo le dije que iba a ir, pero ya tarde, pues, ya que terminara. Pero neta, se me acomodaron también los tiempos, plebes. Dios, todo acomoda a mi favor, gracias a Dios siempre. Y no les digo que ahorita traigo la energía, no sé, así bien bonita. Entonces, pues, se me acomodó todo. Voy a ir temprano a la inauguración, le voy a dar la patada de la suerte. Y de ahí me voy a ir a entregar los burriolis. Los burriolitos. Vean, ahí está la boutique de mi amiga. Vea usted. Ahí está. Y ahorita voy a aprovechar para llegar allá al colectivo. Por... Ay, no. Cuánta Mercedes y BM. Qué bárbaro. Oigan. Les digo que ahorita voy a ir ahí al colectivo porque en diciembre mandé a hacer unos nombres y nunca vine por ellos. Y es hora pues que vengo por ellos. Ay, qué ching, estacionarse aquí. Ay, no, me voy a decir la mujer que no tengo vergüenza. Que como vengo de diciembre, o sea, hasta este día, me paso de verga, ¿verdad? Pero qué tiene, no pasa nada. Ahorita voy a llegar, primero voy a llegar ahí con mi amiga a ver qué pedo, qué tranza, qué churro con su inauguración. La voy a dar la sorpresa porque yo le dije que iba a venir más tarde. Y nada, que vine temprano. Si no estamos viendo que de aquí sale para ayudar al pobre, de aquí sale para mis asuntos económicos, de aquí sale para todo. Y estoy viendo hacia adelante. Y luego también, pues, podemos soñar y ver hasta lo invisible. Ahorita dije yo al principio, pues una cadena de estas tiendas. Se oye así como que da risita, pero así empieza todo. Podemos soñar, y como Dios es dueño de todo, pues Él es nuestro ayudador. Nosotros cuando empezamos nuestra iglesia dijimos, no, pues aquí una iglesita para juntarnos con la familia, en la sala de la casa de mis papás. Todavía está el padre aquí.
¿Condicionar es un pecado? ¿Condicionar a la persona? A ver, vamos hablando claro. No. Pues es que... Que te diga, si haces esto, lo hago. No, es que todo tiene consecuencias. Entonces, lo que tú haces, bien o mal, va a tener consecuencias buenas o malas. Pero da de cuenta que yo ahorita voy a ir a hacer el bien. Pero él me está obligando a que lo acompañe a un lugar donde no quiero ir. Ah, me diga, acompáñame a esto y te voy a acompañar a otro. Y yo voy a entregar comida. Y está condicionando. Y me está condicionando de que, pues acompáñame. No está mal, ¿verdad? ¿No es algo malo? No. Pues ahí la conciencia es la que dice sí o no. Fíjate. Gracias, padre. Adiós. Fíjate qué corriente. Sí, ya lo dijo el padrecito. Lo peor. Este es de lo peor. Sí, ya lo dijo el padrecito. Amiga, me está condicionando. ¿Es qué? Es pastor. Ah, qué padre. Dije, gracias, padrecito. Vea la nueva buchería, mi amiga. Como siempre, el Erickson sacándome. Me subo de un carro. Me bajo de un carro y me subo a otro. ¿Qué va a pensar la gente? Pues que volviste a los tiempos de antes. Pues no, mejor. Ay, qué hocico tienes tan grande, baboso. Infeliz. No, no esperaba que te saliera. Plebe, no esperaba. Eres un corriente. No niegues la cruz de tu parroquia. Yo bebé. No niego la no, cruz. No niego la cruz de tu parroquia. Bueno, chingado. Y no quiero que borre ese pedazo, Oigan, el Eric me condicionó. Me hizo a huevo que viniera a acompañarlo a un pasquín donde yo ni vela tengo en este entierro, pero a huevo, a como de lugar. Mira, vienes prepotente nomás porque vienes muy enselinada. Así es, enselina ella. Ya no más porque traes los lentes de Selin, ya me quieres cagar todo. Ay, no. Aquí te voy a poner tu rienda. ¡Ey, no! ¿Cuál enselinada tu fundido prieto? No, plebes. Porque ahorita me saco los Cartier. Es que yo no tengo ver en este entierro, pero él está terco, que quiere que lo acompañe, que porque no sé qué. Carla, me estás pidiendo que vayamos a grabar ahorita. Te dije, sí, nada más tengo una sesión de fotos. En vergüenza me la voy a tomar porque yo soy un artista profesional. Es una verga, pum, pim, pum, pa. Es una verga, es una verga. Una verga, tototota. Y ya llego y pim, pum, pim, pum, pa. Y en caliente. Se Nunca avanzamos. Sí que se pone el rojo. No, vamos a ir a una sesión de fotos que tiene el Willy Wonka. Y de ahí nos vamos a encaminar a entregar los burritos. ¿A qué hospital vamos? ¿A qué hospital tú quieres? Al pediátrico. No, me gustaría al seguro viejo también. Ese nunca casi entregan casi nada. Ok, al seguro viejo. El pediátrico sí va a muchas personas a mirar. Ok, pues ahorita vamos a decidirlo. Nos vamos a echar un volado. Plebes, la Carla venía a acompañarme a una cita a mí y resulta que la señorita estaba citada, pues aquí la sentaron. Primero que a ti, que te diga. Primero que a mí, fíjate. Es cierto, ¿verdad? Me dijo que iba a venir con el Eric. Sí. Es cierto, me dijo la doctora. Date cuenta. Toda la información le di y no mandó. Es que tengo como la Dori. La Dori de Nemo. Qué bárbaro, pero ya, amigo, vamos a matar dos pájaros. Sí, vamos a matar. Sí. Pues ya, qué, dígale. Me tienen esperando. Yo tengo todo su tiempo. Sí. Y no. Porque han de creer que hicimos esperar a la doctora porque teníamos una inauguración de la boutique de mi amiga, que pues ya lo miraron en este video. Y haz de cuenta que le dijimos, doctora, le dije, yo le hablé, doctora, espérenme una media hora más, ahorita en chinga lo que llego. Y sí, me dijo, no, que sí, está bien, la madre. Y resulta que llegamos y le dije, Carla, acompáñame. Y ya, pues, ya ven. Mi amigo. Uy, estás de más. Sonríe, bebé. Ok, ahora vas a poner tu mano, así como recargada. Ándale. Muy interesante, chico, interesante. Para eso él se pinta solo, ahí donde lo ve. Le encanta retratarse. Mira, ve, qué guapísimo de París. Abro un poquito la boca. Ajá, esa mira. Ahí tú que te la. No me estés diciendo nada. Yo aquí reparto el queso. Aquí yo soy la reina de las juntas de Maya. Yo soy la reina. Yo mando aquí. Yo mando todo. De verdad, güey. Si yo quiero cerrar la colonia, la cierro y no entra nadie. Nadie. Así te lo digo, nomás lo que yo diga que... Pues lo has de haber cerrado algún día con un brincolín, verga, porque no creo que lo haga claro. Cerrado con gente, o con qué. Con brincolín, con una fiesta increíble.
De la Hello Kitty. Ay, ¿cómo inventas? No, güey, o sea que... Pues que maneja bien, eso vengo alegando contigo, eso. Y ahorita casi nos mata un tráiler a nosotros. Ay, sí, no digas mamadas, no digas mamadas. Yo soy la mera verga para manejar y a mí no me digas nada. No, pues en tu territorio, sí, pero ahorita no. Vamos a salir de aquí. ¿Y cómo le vamos a hacer? Reparo el carro en dos llantas, vuela el carro ese. Ah, sí, me lo... El carro tú... hace todo. Pues ya aquí vamos, nos dirigimos aquí. Para... creo que vamos a ir al pediátrico. ¿Quieres ir al pediátrico? Vamos a ir al pediátrico a dar lo que... Presentarles a... Espérate. Bueno. ¿Quién viene protagonizando esto? ¿Ves por qué me emperro? Ok. Ah, bueno. Ya no voy a decir nada. Ok. Venimos al pediátrico porque ya vamos a entregarle este rollo a los burritos. Yo voy a acompañar a mi amiga Carla. Derecho, izquierda. No, es derecha. Si es derecho, ¿por qué va a pasar? Ay, no, este verga irá bien ni a vuelta de rueda. Ay, no. Bueno, ya vieron el problema que hay aquí, ¿no? ¿Verdad? Entonces, bueno, ya vamos al pediátrico, vamos a entregar los burritos y vamos a hacer todo lo que corresponde con esta actividad. Este muchachito que nos va a acompañar el día de hoy se llama Saúl. Entonces, Esaú. Entonces él va a acompañarnos también a nosotros porque pues él nos va a ayudar a grabar, a repartir, a hacer todo lo que tenemos que hacer porque tiene nitro y que le, porque traigo nitro en este carro. Ya no me digan nada porque le meto el turbo. Nitro turbo, bueno. Claro, mijito, que porque ahorita se me echó de la camioneta y era, le echo el carro yo. ¿Y tú cómo? Mande. Y yo estaba así, pero así yo mande. Se me quedó viendo pinche narizón. No tengo nada en contra de los narizones, pero ese me cayó gordo. Pues ahí viene, hoy viene, viene siguiéndonos. Algo de querer el chingado tapón de alberca, igual que yo. Porque él se cree muy grande en ese pinche camionetón. Pero cuando te acuerdas cuando yo tenía la frontera, parecía que llegaba un hombro, una cabia, un perrón. Y nada, que se me bajaba yo, una pringa. No, ¿verdad? Deja todo eso. Te quería brincar los camellones. Siempre y eso. Me lo brincaba. No, y es que el Jesús te vendió la camioneta porque dijo que te ibas a acabar Culiacán con la camioneta. Sí, en este me lo brinco. Que no me lo brincaba en la frontera. Ay, lo extraño. Yo éramos felices en la frontera. Sí, sí. ¿Te acuerdas qué bonito brincábamos? Sí. Todo. ¿Te acuerdas cuando se cagó Juan Chullito, niña? Bueno, güey, el niño lo vas a avergonzar con él. Vámonos, está en verde. ¡Espera para acá! ¡Ay, me equivoqué! Pues le voy a dar de reverse. No, ¿verdad? Ese no. Güey, es que me tienes que decir una calle antes. Pues vienes como Pepa Parranchina, vente por esta. Vienes como Pepa Parranchina, yo que iba a saber que no te... Que no, sí, te... tú vienes comiendo cagada. Pues sí, pues se venía platicando de la cagada de tu hijo. ¿Y tú, Saúl, no podías hablar? ¿No podías decir? Ay, no, eres Saúl. No, eres Saúl, no. Yo venía entretenido. Con la pelea. De aquí, derecha, izquierda. Voy a salir por aquí, por aquí, a Sichi. Ahora trae a Sichi. Anochi. Anochi, Nadichi. Ulichi. Ulichi, muchisi, anochisi. Y ahora, lo he sentido contrario a esta. No, pregunta. Por Ayachi. Bueno, ve. En igual de según la mamá de Esaú lo mandó conmigo para que aprendiera cosas buenas. Ay, no, qué error cometió. No sabe que soy una sabandija. Güey, neta, si es por allá, no es. Ah, sí, allá va. ¡Irá! ¡Adiós! Vámonos aquí. Espérate, pendejo. No, güey, yo lo voy a dar. Sí, sí, todo así, chi, por aquí. Por la dichi este. Ve que va, anoche sí. Como dije, anoche sí, culidichi, muchisí. Puras pamplinetas yo. Bueno, de aquí. De aquí, dale, de hecho, te voy a decir porque ya me tienes este, todo norteado. Por aquí, por esta calle que sigue, de esta a la otra, vamos a esconder. Plebes, es que. Por el adichi. Es que no me acuerdo, yo sí me acuerdo, pero yo me sé otro camino. Yo me sé el camino que lleva por Obregón. ¿Por Obregón, no? ¿Este es la Bravo o no la Bravo? Sí, esta es la Bravo. Esta es la Bravo, pero di cuenta que por aquí, por el siguiente... ¡Bravo! ¡Brava yo! Ahorita que me lo emparejé al de la camioneta. Nomás no me bajé porque... Ven, cálmate, Carla, cálmate. Vienes a hacer el bien. Cálmate. Si no, hubiera arremangado pelos. ¿Tú sabes? Ay, Carla, según ella, la riada. Tú sabes
La rea según tú. Tú sabes que sí. Tú sabes que sí. Yo se le hubiera cantado, tío. Le hubiera dicho. ¡Ey! Yo también. ¿Cómo no era eso? ¡Ey! Que es para mí, para acá. ¿Pero por qué te vienes para ahí? ¡Es para allá! ¡Ay, no! Pura cagada vienes comiendo. ¡Wey! Te expliqué. Por un semáforo al siguiente por el Adichi. Asichi. Derechichi. A mí nadie me pita. ¿Quién me está pitando? Me pita a mí. Venimos bravos. Vengo nerviosa. Siento que vengo nerviosa. Por algo Dios no le dio alas a los alacranes. Vengo nerviosa, no sé. Sí, por algo Dios. Imagínate con habíamos tenido guardaespaldas y habíamos tenido una balacera. No, no tanto así. No tanto así, pero a ese hombre que se me emparejó, sí. También, fíjate, uno dice a ese hombre que se me emparejó, pero uno no sabe, ¿verdad? No, para acá. Para Casichi. Para Casichi, pero la dichi derechichi. Derechichi. Quiero chichi. Pues ya ahora sí. Ya vamos a llegar. Ahora sí, ya. Otra vez, el momento de la obra de caridad comienza así. No es obra de caridad. Bueno, obra de. Es una obra del día, es algo que bueno. No, que ¿cómo quiere... se puede decir, pues? O obra buena. Es buena. Una. Está sobrando bien. Una buena obra. Ajá. Ah, ya va a comenzar la buena obra. Ay, no. Ya no digas nada, güey, ya. Cállate, mira, nomás. Solo era no nacer. Nomás, solo era no nacer, amigo. Solo era que me escuche tu mamá decirte eso. Sí. Perdóneme. Y muy de buena obra y viene acabándome a mí. No, pero solo era no nacer, nada más. Mira, aquí hay mucha gente. Sí, todo la sitio. Pero te quieres bajar, voy en serio. Voy a poner el intermitente. Mira, güey, hay casas de campaña y hay personas que probablemente no han comido. Sí, ¿sabes? Tienes razón. No, pues sí. No grabes las caras de las personas. No. Solo graba que hay aquí. No, ya grabé que había casas de campaña y eso, pero pues estoy evitando esa parte en la que salen las personas para que no se miren y no se incomoden. Ay, no, se me parte el corazón. Ay, no estoy renegando, pero digo yo, no nos puede dar a Dios todos por igual. O sea, pues no, güey, lamentablemente no es así. Que pues, ay no, ya no voy a decir nada porque voy a soltar ella, soy bien ridícula. ¿Aquí podía dar vuelta o no? Ahí, a darle un paquetito a cada uno. A mí se me puede uno con mi esposa. Sí, sí. Pero saca varios así, ¿sabes? Porque si no, nos vamos a tardar un montón. Si no, pásame. ¿Verdad, oiga? Me da uno normal. Híjole, vamos a parar el tráfico. Dame unos poquitos y yo entrego por acá. No traen agua. No traemos agua. ¿Qué son estas? Son burritos. Gracias. Plebes, ahora sí nos dirigimos a otro hospital. Ese es el hospital general. Al Seguro Viejo. Al Seguro Viejo, que es conocido como el Hospital General. El IMSS, es el IMSS Viejo. Hospital General. No, el General es otro, amigo. Lo acabo de leer ahí. Ay, amigo. Está bien, pues sí que es el General. Sí, bueno, lo venimos al Hospital General. Y vamos a entrar por el área de urgencias porque ahí es donde más los familiares están. Y es... se me antojó un esquitito. Güey, te acabas de comer un paquete de burritos. ¿Querías que los aprobara o no? Sí. Los aprobé. Quiero que... aprobé los burritos y la verdad se les salieron muy ricos a mi amiga. Ya saben que la carne, pues, le salen buenas otras cosas que no les salga bueno un burrito. O sea, todo fine. Pero... pues tenemos que, vinimos, nos equipamos ahora sí ya bien, porque ahorita la gente se nos empezó a amontonar, entonces no quisimos es que esto. Vea, aquí hay un chingo de aquí gente. Aquí hay un chingo de gente, mira, los voy a mostrar por así rapidito, en chinga, para que no se mire tanto. Pero pues aquí vamos a entregar aquí rapidito, a ver, ojalá ya no, ya, todavía quedan muchos ahí. Sí, quedan un montón. Sí, igual ten agarrados ahí, como para que en chinga estar repartiendo, nomás estar repartiendo de uno en uno. Mira, aquí y ya estas personas. Sí. El detalle es que
Ah, aquí están dando comida, también. Mira. Mira, y traen... Sí, están dando comida, pero pues igual ahorita nos preguntamos. Quien quiera, pues le vamos a dar. Vamos a ir a hacernos aquí, allá a aquel lado, porque aquí hay demasiada gente y aquí están dando ya comida. Entonces me voy a hacer para acá, para acá, para acá. Ah, pero hay un coche parado aquí. Hay un coche parado. Ah, está un pastor también. ¿Un pastor? Ah, no, mira, sí, hay dos personas que están ahí como bendiciendo a la gente. Y allá hay una mesa donde están dando agua y le están dando comida. Entonces nosotros vamos a irnos. No, por aquí no vamos a poder irnos porque por aquí va a estar el carro este. Ah, no, mira, el señor ya se va a quitar. Ajá, sí, ya se va a quitar. Entonces tú puedes bajar el vidrio y ofrecer por sí. ese lado, porque por ese lado es por donde está la gente. ¿Tú crees? Sí, pues veo... Veo mucha gente. Fíjense, mi primito estuvo aquí internado como 2 meses o 1 mes, no me acuerdo. Y mi mamá me platicaba, yo no me venía a quedar con él en la noche. Yo voy a bajar un poquito el teléfono para que no se mire que la, sí. no, la gente lo piense. Entonces, mi mamá me platicaba. ¿Qué dijo? Que va a pasar el carro. Pues, pero pues yo también quiero pasar. Y ahora sí, manos a la obra. Creo yo que ya ha sido el buen momento. Creo que lo acordé, yo digo que pongamos el... ¿Qué? Pues, por ejemplo, aquí donde hay gente, ahí baja el vidrio y pregúntales que si no quieren cena. Ya finalizamos la actividad del día de hoy. Ya vengo a traer al Eric en donde, al parqueadero donde dejamos el respectivo carro. Te amo, amigo. Muchas gracias por haberme acompañado. Nada, pues. Nos vemos, Esaú. Espero después volvernos a juntar para otra actividad. Sí, la verdad, yo ya había tenido planeado, ¿verdad? Ya les había dicho lo de algunos sushis y eso, pero quiero que vaya de parte de mi negocio para que la bendición... De Nateric Dreams. Para que la bendición llegue por parte de mi negocio. Y no tanto es como de quedar para recibir, sino que simplemente es una buena acción por parte del establecimiento. De Nateric, pues. Sí, así es. Uh-huh. Entonces, bueno, pues es un placer como siempre. ¿A qué lo vas a finalizar? En el chiquistriqui. No, ahorita lo voy a finalizar. Ah, ya. Ah, tú sola. Te vale verga. No, amigo. No, güey, pues no hubiera grabado yo mejor. Ahora resulta. No, güey, pues es tu video, es lo que tú quieras, la verdad. Ay, no seas como, verga. Ojalá, ahora resulta. No, va, ya saben que los quiero. Te amo. Y los veo por mi canal. Tú despídete. Así. Los amamos. Pero ahorita les voy a dar la despedida yo bien, como se merecen. Ay, con final feliz y todo. Pues es tu canal, güey. Trocos. Menos mal, tienes cine, ¿verdad? Sí. Puedes hacer lo que tú quieras. Ala, pues. Eso me lo aprendió a mí el culero. Adiós, amigo, te amo. Muchas gracias por acompañarme en esta travesía. New. Estrenanding. Adiós, amigo, te amo. Bye. Nos vemos. Bye. Oigan, pues ya estoy aquí en mi casa, como pueden ver, ya ando en pijamada. La verdad, estoy muy cansada. Estoy muy, muy cansada. Hoy me levanté desde las 7 de la mañana. Pero me siento muy feliz, ¿saben? Y neta, plebes, todo mi día se acomodó perfecto. De verdad. Dios acomoda todo de verdad para bien. Y hoy fue un día de esos. Y aparte que me levanté con mucha energía, como les dije, me levanté bien tempranito y yo sentí esa buena vibra. Y pues se me prendió el foco de hacer eso. Entonces, pues, es una actividad muy bonita. La verdad, si tienen la posibilidad, háganlo. Compartan un poquito de lo que tienen. Que la verdad, yo siento que tengo mucho. Y no me refiero en lo económico, para nada me refiero en lo económico. Sino que yo veo, o sea, cómo empezaron mis papás, cómo estábamos nosotros.
Entonces, yo siento que yo tengo muchísimo a comparación de cómo ellos empezaron, pues. Entonces, qué más bonito que ayudar, que compartir un poquito de lo que tienes. Y la neta, plebes, se te regresa triplicado, de verdad. Y aparte que como que todo el día, neta, el día de hoy, tenía muchos días sintiéndome mal. Tenía muchos días que me mareaba un montón, que vomitaba. Y hoy ni me dio vómito, ni me dio mareo, ni me dio ningún bochorno de nada. De nada. Ahorita pues ya estoy cansada de todo el día. Porque como les digo, desde las 7 de la mañana ando haciendo actividades. Pero neta que los invito a todas y a todos, de verdad, que lo hagan. O otra, que se junten entre varios y hagan este tipo de actividad. Es una actividad muy bonita y de verdad que te deja una satisfacción bien perra. Y también me di cuenta que ya mucha gente nos conoce. Muchísima, muchísima gente nos conoce. La verdad, el Eric no estaba planeado que fuera, pues, no estaba planeado, porque hagan cuenta que a mí se me prendió el foco. Entonces yo no le avisé ni a Ana ni a Eric, pero resulta y resalta que Eric y yo nos encontramos en la inauguración de una amiga, y él me dijo, oye, me dijo, acompáñame a una cita con el dentista que tengo, no quiero ir solo, y así. Bueno, pues me sonsacó, y resultó que yo también estaba citada ese día y yo ni me acordaba, plebes. Y pues ya de ahí nos fuimos juntos. La verdad, la compañía del Eric y de Esaú hoy me sirvió mucho, porque la neta sí me ayudaron mucho. Yo pensé que yo podía sola, pero no. Sí fue de mucha ayuda que ellos me ayudaran a repartir, pues. Porque en sí, pues Yulisa y yo habíamos hecho ya todos los burritos, pues nada más para entregarlos. Entonces, pues háganlo si tienen la posibilidad, háganlo. La neta, a mí me falló que no lleve refresco, que no lleve agua, y la gente sí me pidió. Pero pues bueno, para la otra, creo que es la primera vez que hago esta actividad así, pues, yo hacerla, porque ya en otra ocasión lo había hecho, pero no había ido yo, pues. ¿Qué? Te pedí 4, no 1. Te hice 2. Ah, el Jesús, please, me cortó la inspiración. Es una quesadilla de harina y una de maíz. ¿Y el frijol? Está en el micro. Oigan, es que el Manuelito le hice pizza fit. Y le dije a él, ¿quieres pizza fit? Y no quiso. Él quiso quesadillas y frijoles puercos. Y ahorita se lo hice, pero pues nada más le hice una quesadilla de harina y una de maíz con frijol. Ahí, con eso te vas a llenar, hombre. Te amo, ya sabes. Entonces, pues, así está el biznago, plebes. Los amo muchísimo. Muchas gracias por el apoyo, tanto a mí como a mis compañeros. Y los invito a que se suscriban a mi canal, porque ya quiero que me llegue la pinche placa. Ya quiero que me llegue. Soy la más feliz porque ya casi le ando pegando a los 100,000. ¡Ay! Los amo muchísimo. Que les vaya como al grillo, ya saben, con el dedo en el jundillo. ¡Ja!